Los Fatos de la música uruguaya. Celebrando los 80 años de Hugo Fattoruso, Babel presenta Los Fatos de la música uruguaya. En la música popular uruguaya, curiosamente se destacan las familias de músicos, los Mañone, los Ibarburu, los Romano, los Arnicho. Pero si pensamos en la familia fundamental de nuestra música, es sin duda alguna la familia Fattoruso. En esta serie radial recopilaremos testimonios para repasar su enorme legado musical. Nuestro relato comienza en la lejana década de los años 40, en Montevideo, más precisamente en el barrio La Comercial. Es la historia de dos aficionados a la música, Antonio y Josefina. Luego de su casamiento, el 29 de junio de 1943, nace el primer hijo de la pareja, Hugo, y el 12 de mayo de 1948, nace Jorge Osvaldo. En una entrevista realizada por Nelson Caula, Osvaldo recordaba cómo era su padre, aparentemente todo un personaje. Era un campeón. Siempre tenía, por lo general, un humor muy especial, muy de buen humor, muy de hacer bromas y chistes, muy de estar en una buena siempre. Gran consumidor de música, que yo creo que eso influyó, desde ya influyó en la crianza de Hugo, la crianza mía, de estar consumiendo música desde la cuna. Porque él escuchaba de todo. Él tenía su pequeñísima colección de discos porque era difícil conseguir discos. Llamémosle raros en aquel momento, pero él tenía sus discos raros. Tenía sus discos de jazz, tenía sus discos de folclore de distintos países, tenía sus discos de ópera, tenía sus discos de tango. Y bueno, entre que él escuchaba y nosotros teníamos acceso a eso, a esa pequeña colección, yo creo que nos formó mucho el impulso de él, ¿no? Y siempre hasta comentando los discos, porque yo me acuerdo mucho de que escuchábamos la banda grande de Duke Ellington y él me decía, mirá, ahora bien van a venir los saxofones. Tiene una parte que los saxofones tocan un pasaje así. Entonces ya me enseñaba, digamos, en cierta forma, cómo era un sonido, un saxofón, qué era una parte de la línea de saxofones. Ya me iba entrenando con su poca sabiduría musical, porque era más que nada aficionado. El amor por la música también está presente en su madre, Josefina. En otra muy valiosa entrevista que el periodista y músico Eduardo Rivero nos cedió gentilmente, escuchamos nuevamente a Osvaldo refiriéndose a su madre, Josefina, conocida en la familia como la Nano. Sí, la vieja era un oído impresionante, llegó a cantar ópera en algún lado, en algún coro, en algún lado, no me acuerdo dónde. Sí. Le gustaba más la ópera, pero podía casi que entender todo tipo de música, claro. O disfrutar de todo tipo de música, sí. Y por dentro, no solo disfrutar la letra nada más, no, disfrutaba lo que hacía los diferentes instrumentos, o los diferentes ritmos. Es ahora Hugo en diálogo con Pablo Cervoni, quien recuerda los gustos musicales de su madre, gustos que mucho tenían que ver con esta casa. Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica, Montevideo, Uruguay, transmitiendo por las emisoras CX6, CX38 y CXA10. Sí, escuchaba Radio Oficial todo el día. Ella era sombrerera y tejedora de batitas de lana, escarpines,
y buzos de lana, bufandas. Y bueno, atendiendo a los dos hijos en casa y atendiendo su trabajo, tenía siempre puesta la radio oficial. Entonces ahí todo. Sostakovich, Dvorak, Brahms, Mozart. Y también, sí, zarzuelas y óperas. Mientras tanto, Hugo recuerda que Antonio, su padre, tenía otros gustos, tal vez complementarios. Claro, él gustaba, entre otras cosas, de, por ejemplo, el jazz blanco de Benny Goodman, Tommy Dorsey, Glenn Miller, el jazz negro de Art Tatum, Duke Ellington, Louis Armstrong, Nat King Cole, tremendo cantante y pianista de jazz espectacular. Y en casa vivió mi tío unos años, mi tío el Tito, Luisito, y era gardeliano, así que en esa casa yo podría decir que se escuchaba de todo. Antonio y Josefina deciden mandar a su hijo Hugo a estudiar acordeón con una profesora de barrio, Polola. Mis padres, nadie, mis tías, los que están vivos en realidad, nadie se acuerda, nadie sabe el nombre de Polola. La señora esta es que la conocíamos por ese apodo. Nada, estudié acordeón con ella. Un año, algo así, un año y medio. Que a lo mejor arranqué a los 8, algo así. Seguimos escuchando a Hugo hablando sobre sus primeros estudios musicales en una entrevista del periodista Daniel Figares para Montevideo.com. Por recomendación de Polola a mis padres, ella le dijo que buscaran una profesora de piano para Hugo, porque él le gusta, parece que tiene cierta facilidad, así que el acordeón es un tipo de instrumento, pero si Hugo estudia el piano va a ser bueno para él si sigue en eso, ¿no? Así que por recomendación de Polola encontraron mis padres a esta señora. Señorita, nunca se casó, Iris Segundo. Así que ella me formó las manos y mucho de la cabeza también, por los autores que el profesor le hace tocar al alumno. Yo estudié muy poco también, pero ella me guió por el mundo hasta donde yo llegué de lo que le llaman compositores clásicos. Pero Hugo se comienza a apartar del mundo de la música académica y en poco tiempo ya tiene su primer trabajo musical, tal como recuerda en diálogo con Daina Rodríguez. Antes de que Osvaldo tocara, ya tocaba con Ringo Tielman, con el Hugo Tielman, que él es pianista en realidad. Él se hizo contrabajista para OPA, digamos. Después trabajó mucho como contrabajista, pero él es pianista. Y entonces formábamos parte de... Le había puesto la pandilla juvenil del Montevideo Básquetbol Club, que era el club del barrio. Y le pusieron la pandilla juvenil, ahí tocábamos en los bailes. Yo creo que todavía tenía pantalones cortos yo, así que tendría que 11, 12 años, una cosa así, no sé. Porque venía Donato Rassiati a tocar a la sede de Montevideo, que estaba en justicia antes. Y ahí conocí a Lugo. Fui hasta que éramos jovencitos, nada teníamos. Pero igual yo lo conocía ya, pero no tenía una amistad tan grande, ¿no? Entonces fui ahí a Inca y le dije, mirá, hay una cosa así, 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 ¿lo vamos a hacer, Hugo? Vamos, vamos. Yo no sé cuánto. La banda era una cosa de loco. Yo tocaba el piano, Hugo tocaba el acordeón y tenía un baterista de acá de Pocito, que trabajaba en un banco, no sé. Entonces éramos tres, pero arriba del escenario éramos 49, porque todos venían o con una maraca y entraban gratis. Claro. Como que pertenecían al grupo y nosotros no dijimos nada. 12 años tendríamos, 12, 13 años. Seguramente motivado por la afición de su hermano Hugo por la música, Osvaldo se le comienza a unir. Hugo tocaba piano, antes que yo tocara batería, ya estaba estudiando piano y tocando algo de piano. Ya tocaba bien, digamos, para la edad y para el momento que estábamos viviendo. Entonces en un momento yo empecé a acompañarlo a Hugo con tapas de long play, con las viejas tapas de long play. Sacaba los discos de adentro, no, porque igual no se rompían. Pero tocabas con las agujas de tejer de mi vieja en las tapas de los long play, buscaba a ver si alguno sonaba diferente, que era imposible casi, pero buscaba diferentes sonidos, diferentes tapas, y Hugo tocaba el piano y yo lo acompañaba ahí con las tapas de long play.
Y mi viejo vio eso y bueno, y primero empezamos a tocar como dúo con Hugo. Y quiso participar y bueno, lo que mejor le venía fue el bajo aquel, que era un cajón con una cuerda, ¿no? Que no era un instrumento de chiveo, digamos. Pero sonaba más o menos como un bajo. Y esa fue la forma de él de participar con sus hijos, que se le caía la baba en todo, 24 horas por día, del orgullo de estar con sus hijos y de ver sus hijos tocar y eso. Y bueno, luego participaba desde ese punto, ¿no? Si don Antonio Fattoruso ha logrado un pequeño lugar en la historia de la música uruguaya, es justamente gracias a su ingenio para acompañar a sus hijos. Casi tan mencionado como él es su famoso bajo. Nuevamente Osvaldo en diálogo con Eduardo Rivero. Tocaba una especie de bajo, de cajón, que se había hecho él, que es una copia de unos bajos que se usaban en Estados Unidos hace mucho tiempo, que se hacían o con un latón o con una caja de madera, claro. Con una cuerda sola y un palo que más o menos según cómo le estiraba la cuerda daba alguna casi tonalidad, un tono medio indefinido, pero bueno, se acercaba a un bajo que necesitábamos, Hugo y yo necesitábamos que nos, claro, que nos acompañara, digamos. Y bueno, el viejo, imagínate, ahí arriba se moría el tipo tocando, claro, con nosotros, pero eran los nenes, ¿viste? Nace así el primer trío Fattoruso, con don Antonio ejecutando esta especie de contrabajo casero de una sola cuerda, más precisamente un re, una segunda cuerda de contrabajo. Hugo tocaba generalmente el acordeón, aunque también tocaba el ukelele o el cavaquinho. Completaba el trío algo que hoy en día llamaría mucho la atención, pero más lo hacía en aquella época. Un baterista de 8 años de edad que desaparecía detrás del instrumento. Sí, Hugo con su juventud conquistaba a las adolescentes, yo conquistaba a las veteranas porque me veían tan tierno. 8 años, 9 años, ¡ay, qué lindo! Y el viejo, ya te digo, se tocaba el bajo y se le caía la baba mirando, ¿no? Me gustaría tener grabaciones de a ver qué tocaba en esa época, debía ser espantoso, pero bueno, tocaba y tocábamos en espectáculos. Ajá. Y ya a los, más o menos a los 12, que empecé, tipo 11, 12, que empecé a ir al Hot Club, claro, ahí realmente me pulí un poco, pero a los 8 ya estaba tocando. La memoria de Hugo y Osvaldo difiere a la hora de precisar el año de la formación del trío. La única guía que tengo en la de memoria es que si yo le llevo 5 años a mi hermano y mi hermano empezó con 7, entonces yo tenía 12. Si yo tenía 12, entonces era el año 55. Es muy probable que fuera en el año 1956 cuando el trío Fattoruso comienza a actuar en tablados y fiestas por todo Montevideo. La intendencia tenía un escenario rodante, por ejemplo, donde era una chata, como de un camión, ¿no? Una chata donde en cualquier barrio se ponía, se conseguía, no sé, electricidad, obviamente. Bajaban electricidad y armaban el tablado en cualquier lado, en cualquier barrio. Y había, por ejemplo, un grupo que tocaba folclore, un grupo de tango, un mago, algún ventrílogo, una cosa así. Y nosotros participamos un par de años en esas giras por Montevideo. La solvencia y sobre todo la versatilidad musical que alcanzarían los Fattoruso en poco tiempo, sin dudas, la podemos rastrear o explicar teniendo en cuenta esta etapa inicial de su carrera. Tocábamos cualquier estilo, porque tocábamos en los espectáculos, tocábamos un tango, por ejemplo, sí, un Dixieland, una canción pop, sí, un rock and roll. No había llegado todavía la época fuerte de la bossa nova, que llegó en el 59. Cuando nosotros empezamos a curtir más el estilo, claro, brasileño. Pero Hugo ya tocaba piano y tocaba acordeón. Pasa que, bueno, había pocos pianos. En la mayoría los íbamos a tablados, por ejemplo, a tocar, claro. Entonces ya no había piano. Ahí Hugo tocaba el acordeón y tocaba también cavaquinho, claro. Pero en el cavaquinho tocaba cosas de jazz, como de jazz. Sí, sí, se sí, acompañaba sí. Él le gustaban todos los instrumentos, entonces cualquier cosa que agarraba le sacaba sonido y le buscaba a ver qué podía tocar con el instrumento, sí, que sí, fuese. Sí.
Las asombrosas condiciones de Hugo hacen que comience a tomar vuelo propio su carrera musical, quedando relegadas las actuaciones del trío familiar que de a poco deja de funcionar. El trío duró hasta que yo tenía unos 11, o sea, 3, 4 años. Porque bueno, Hugo estaba haciendo temporadas en Punta del Este desde que tenía 13, 14 años. O sea que al poco tiempo de empezar con el trío, digamos que Hugo ya empezó a despegar. Tocaba con algunas bandas de Maldonado. Gente donde empezó Hugo a hacer sus cosas bailables, tipo tocaba música brasilera, alguna música tropical. Por ese entonces, los hermanos Fattoruso toman contacto con un personaje fundamental de la historia de la música instrumental uruguaya que los influirá notoriamente, Manolo Guardia. Iba a escuchar a Manolo Guardia al Club de París, San José, Florida. Una casa con chicas y eso, y con show. Y yo no entendía nada de lo que hacía Manolo y yo me tenía que esconder porque yo era menor. No entendía lo que hacía con la armonía de temas que son populares, que no es como Stravinsky, porque Stravinsky vos no entendés con Pepe lo que está haciendo. Pero es una cosa así. Esto yo no entendía y era una cosa que en mi cabeza la conocía. Un día Antonio Fattoruso lleva a sus hijos al llamado Círculo Jazzístico. Seguimos escuchando a Hugo, entrevistado por Daniel Figares. Sí, yo era muy chico todavía, 14, 15, a los 15 años, algo así. Primero nuestro padre nos llevó a lo que era el Círculo Jazzístico, en Julio Herrera, en Tercer Horario de Paysandú. Luego, los hermanos se acercarían también al mítico Hot Club de Montevideo, marcando su carrera y su vida para siempre. Escuchamos ahora a Hugo tocando en vivo en nuestra fonoteca en diálogo con Pablo Cerboni. Hugo, ¿te acordás qué fue lo primero que te hizo tocar Paco Mañuza? Vos fuiste muy joven al Hot Club. ¿Qué edad tenía vos? Él me dijo, yo tendría 15 años, algo así. Me dijo, ¿vos sacás piezas de oído? Dije, no sé. Me dijo, toma, sacá esto. Y me dio ese disco de Horace Silver. Bueno, me abrió puertas a un camino que yo no conocía. Y nada, juntás un poco de conocimientos y te podés entablar contacto con una cantidad de músicos, como el Hot Club fue un lugar de fogueo para una muchachada muy, muy increíble de aquel Uruguay, otro Uruguay. Lunes, miércoles y viernes Hot Club, imagínate. En la calle Guayabo. Guayabo y Jackson. Hugo se sorprende a sí mismo cumpliendo con el pedido musical de Paco Mañuza y se empieza a sentir como pez en el agua. Había habido unas cosas que me habían ayudado mucho con Juan Lamas y con Heber Escayola, conversando, escuchando así. ¿Qué acorde es ese? No, ese es la, no, pero fíjate que tiene tal, la séptima, yo qué sé. No, fíjate que. ¿Y ahora qué hace? Fíjate. A ver, toca de nuevo, ¿verdad? Toca disco, imagínate. Claro. Toca disco. Sí. A ver, escriban esta partitura. Sí, era como un juego. No había televisión. Y nos juntábamos lunes, miércoles y viernes a la noche, a las 7:30, 8, ¿sí? Y a veces era tanta el entusiasmo que nos juntábamos los domingos de tarde. Los hermanos Fattoruso se sumergen rápidamente en el mundo del jazz. Escuchamos ahora a Osvaldo refiriéndose a esta época efervescente de los clubes de jazz. En Montevideo, no sé quién se acuerda, pero había tres clubes de jazz a la vez. Uh-huh. Estaba La Peña, el Hot Club y el Círculo Jazzístico,
que en el Círculo, dicho sea de paso, fue la primera vez que toqué, yo me senté a tocar jazz con no profesionales, pero porque profesionales del jazz en Uruguay es raro, pero con gente que ya tenía una experiencia amplia en el estilo. Claro. Me llevó mi viejo allá de pantalones cortos, creo que fui inclusive. Ya inmersos en el ambiente del jazz y duchos en su lenguaje, a pesar de ser casi unos niños, Hugo y Osvaldo llegan al estudio para realizar su primera grabación como músicos profesionales. Lo que estamos escuchando es el tema Cuarto Rosa del conjunto Viking Jazz Quartet, liderados por el trompetista Eduardo Pestaña Giovinazzo. El coleccionista Pablo Guisande tuvo la generosidad de brindarnos este registro de gran valor histórico por tratarse del primero de la larguísima carrera de los hermanos Fattoruso. En esta grabación, el siempre inquieto Hugo toca el contrabajo, un instrumento con el que venía trabajando profesionalmente. Lo que pasa es que el bajo, el estilo que yo agarré y el equipo de música, mi cabeza lo entendía. Y el estilo lo podía más o menos tocar y laburé mucho tiempo de bajista. El público en general conoce a Hugo Fattoruso como pianista. Pocos saben de su faceta de contrabajista, sobre todo en sus primeros trabajos importantes con la música. Pero lo que casi nadie sabe es que su curiosidad y su talento lo llevó a probar suerte con el saxofón. En una charla informal con Pablo Cerboni de Babel FM, Hugo también cuenta su fugaz intento con el saxo. Tocaba, pero menos que precario, el caño. Una vez grabé, me senté en un naipe ahí, y grabé un pasaje, el otro no lo podía grabar. ¿Naipe? Un naipe de caños, un naipe. Capaz que le dicen aquí, pero no sé. En Brasil le dicen naipe. No importa, bueno. Y la cuestión que grabaste. Sí, pero un pasaje, porque el otro que era pa, parará, no sé qué. No, eso. O sea, no tenía, no puedo tocar el saxo. Y yo paré por dos cosas. Primero que era un boludo, un botija joven y eso. Pero la verdad fue que como yo me había descuidado la dentadura, cuando empezaba a soplar el caño, me venían dos dolores coso de que estaba mal. Y yo soplaba el caño y me di cuenta que era eso y paré. Mirá lo que te estoy contando. Hacia 1959, los Fattoruso se integran a la banda de jazz de estilo swing y Dixieland, llamada los Hot Blowers, banda que logró cierto reconocimiento en la región, editando 3 EP, Extended Play, y realizando una gira en Chile. La banda tuvo distintas formaciones. Además de los Fattoruso, pasaron por los Hot Blowers grandes músicos. Hace memoria Hugo en diálogo con Daina Rodríguez. Con Rubén Rada, Bachicha Lencina, Cacho de la Cruz, unos amigos argentinos que estaban radicados aquí y músicos uruguayos, Hot Blowers, pasaron mucha gente tocando Hot Blowers. Federico García Vigil fue contrabajista de Hot Blowers. ¿Qué? Muchos montevideanos tocamos en esa banda. Era la época de los bailes con bandas, donde tocaba Pedro Ferreira, había orquestas típicas, música tropical, y tocaban los Hot Blowers, que tocaban una especie de, qué sé yo, de algo medio americano, no sé qué era aquello. Un poco de jazz bailable, digamos. Claro. Y la gente se divertía mucho, ¿verdad? La época de los bailes con diferentes orquestas. Nos despedimos de este primer capítulo de la serie Los Fatos de la Música Uruguaya, escuchando a los Hot Blowers con el tema Carita Divina. Hasta el próximo encuentro. Te quiero ver junto a mi ser, carita divina, te quiero ver y quiero estar en tu corazón.
Te quiero ver, yo quiero estar junto a tu ser, mi dulce bien, para saber lo que es amar, lo que es besar con frenesí. Quiero ver junto a mi ser, carita divina, te quiero. Te quiero ver junto